Susie McKichanas. El tapiz del vampiro. Capítulo 1. La mente antigua en acción. Un martes por la mañana Katya descubrió que el doctor era un vampiro, igual que el de la película, que había visto la semana pasada. Un amigo de Jackson, empleado en el turno de noche de limpieza, se había dejado el paraguas en el aparcamiento de bicicletas que había ante el edificio del laboratorio. Dado que a Katya le gustaba dar un paseo en esas primeras y tranquilas horas del día, antes de empezar su trabajo, fue a ver si el paraguas estaba todavía allí. Cuando volvía a través de la espesa niebla con las manos vacías, oyó abrirse ruidosamente la puerta del laboratorio a su espalda. Se volvió a mirar. Un hombre salió por ella y avanzó a través del estacionamiento. Era joven y estaba bastante claro que se había herido o se encontraba enfermo, pues no tardó en vacilar y acabó cayendo al suelo, quedando con una rodilla en tierra y alargando una mano para no perder del todo el equilibrio en la húmeda y reluciente superficie asfaltada. Otra silueta emergió del edificio, siguiéndole y cerrando sin hacer ruido la pesada puerta. Este hombre, alto y de cabellos grises, se quedó inmóvil un segundo, llevándose a los labios un pañuelo blanco que había sido doblado hasta formar un pequeño cuadrado. Luego se guardó el pañuelo en un bolsillo y fue hacia el estacionamiento. Al pasar junto a la figura medio arrodillada en el suelo volvió la cabeza para mirarla. Y siguió andando sin vacilar. Se metió en su Mercedes gris metalizado y se fue. Katya se dispuso a volver sobre sus pasos, pero el joven se irguió con un esfuerzo, miró a su alrededor con expresión aturdida y, tras caminar con pasos inseguros hasta su propio coche, se fue también. Bien, allí tenía, pues, al vampiro, saciado y cruel, y allí estaba su víctima, pálida, agotada y confusa. Aunque en la película el vampiro se había cubierto con una capa negra, no un impermeable, y había perseguido a muchachas de busto exuberante. Mientras volvía al club andando sobre la hierba, Katya sonrió ante sus fantasías. Sabía muy bien que en realidad había visto al eminente antropólogo y estrella del centro Keisling para el estudio del hombre, el Dr. Bailand, dejando el laboratorio con uno de sus cobayas humanos para el estudio del sueño tras una agotadora sesión que había durado toda la noche. El Dr. Bailand debió de creer que el joven se estaba agachando para recoger las llaves del coche, que se le habían caído. El Club Keisling era una vieja mansión donada años antes a la universidad, y funcionaba ahora como un club de profesores. Su antigua grandeza había sufrido un severo desafío al ser construidos el edificio de laboratorios y el estacionamiento, que ocupaban la mitad de lo que en tiempos fue una amplia extensión de césped, pero el club seguía siendo un lugar imponente en el interior. Jackson estaba en la sala verde reparando grietas. Había empezado a llover. La sala verde era una terraza acristalada, con el suelo cubierto de baldosas y un mobiliario consistente en sillas de hierro forjado. ¿Lo ha encontrado, señora de Groot? Preguntó Jackson. No, lo siento. Katya nunca le llamaba por su nombre, al ignorar si era Jackson tal o tal Jackson, y había aprendido a ser muy cuidadosa con todo lo que hacía referencia a los negros en este país. De todos modos, gracias por mirar, dijo Jackson. Una vez en la cocina, se quedó inmóvil ante los fregaderos contemplando el día, que era pésimo. Jamás se acostumbraría a estos inviernos helados y lluviosos, aunque después de tantos años no podía recordar del todo cómo era exactamente el sol africano bajo el cual había crecido. No le sorprendía que Hendrik hubiera muerto aquí. Este clima gris acabó por apagar su ardiente naturaleza hacía 6 años, y ella le había mandado por barco junto a su familia. Katya había poseído su vida. No le hacían falta sus huesos, y no deseaba que una sepultura pudiera sujetarla a esta oscura tierra. Su carrera como profesor visitante de sociología de la medicina en este y otras facultades les había dado unos buenos ingresos, pero él los había invertido todos en el movimiento para la mayoría negra de su hogar. Por eso le había dejado poco y ella ya se lo esperaba. Para asombro y resentimiento de algunas mujeres de profesores, se había buscado este trabajo y se había quedado aquí. Lo que ahorraba trabajando en el Club Keisling como ama de llaves llegaría a bastarle, con el paso del tiempo, para pagarse el viaje de regreso al hogar. Necesitaba lo suficiente para comprar una casa con un buen jardín situada en algún sitio fresco y a una buena altura, pero no deseaba una granja. Frunció el ceño, intentando imaginarse el sitio ideal. A su mente no acudió ninguna imagen precisa. Llevaba mucho tiempo lejos de su vieja tierra. La señorita Donnelly entró bruscamente cuando estaba limpiando los fregaderos, quitándose su empapado impermeable con una torsión de hombros y refunfuñando. De todos los condenados tipos orgullosos que... Oh, señora de Groot, hola, disculpe mi forma de hablar. Mire,
Parece que después de todo no tendremos mañana el almuerzo del profesorado femenino. El doctor Bailan va a pronunciar un discurso, para recaudar fondos ante un grupo de antiguos alumnos de buena posición, y desea un lugar tranquilo y agradable. ¿Qué han resultado ser nuestro comedor del club? El decano Walker ya ha dicho que sí, con lo que la cosa puede darse por hecha. ¿Por qué ha venido hasta aquí con toda esta lluvia para decírmelo? Preguntó Katya. Tendría que haberme telefoneado. Quería echarle un vistazo a un par de los dormitorios de arriba para estar segura de que le reservo uno que sea tranquilo al conferenciante del mes próximo. La señorita Donnelly vaciló unos segundos y luego añadió, ¿sabe, señora de Groot? He estado pensando en pedirle si quiere dar una conferencia en mi curso de ambientes literarios. ¿Estamos ahora con Isa Dinesen? ¿Querría hablarle de eso a mis estudiantes? ¿Yo? ¿Hablarles de qué? Oh, sobre el África colonial y cómo era el crecer en ella. Estos chicos tienen tan poca experiencia, y además tan protegida que siempre ando a la caza de oportunidades para expandir sus horizontes mentales. Katya escurrió el trapo de fregar. Mi abuelo y el tío Jan azotaban a los muchachos nativos para que trabajaran igual que bestias, y si no mostraban el respeto adecuado les daban tales patadas, que a veces le rompían los huesos. De lo contrario, habrían caído sobre nosotros y nos habrían expulsado de allí. Yo solía ir de caza. Maté rinocerontes, elefantes, leones y leopardos. Me enorgullece poder decir que era una buena cazadora. Sus estudiantes no tienen ningún deseo de saber sobre tal tipo de cosas. No tienen nada que temer, aparte de los recaudadores de impuestos, y carecen de toda relación con la naturaleza, que no sea el dar dinero para salvar a ballenas y focas. Pero si me refiero precisamente a eso, dijo la señorita Donnelly. Puntos de vista diferentes. Hay montones de libros sobre África. Intente usted conseguir que esos chicos lean algo. Dijo la señorita Donnelly con un suspiro. Bueno, supongo que si me paso una hora en el teléfono puedo conseguir que todas las mujeres se reúnan mañana en el Corrigan y no aquí. Por descontado que echaremos de menos su cocina, señora de Groot. ¿El doctor Bailand espera que cocine para sus invitados? Preguntó Katya, pensando distraídamente en los exalumnos comiendo con el vampiro. ¿Comería algo? El de la película no había comido nada. Oh, Bailand no, dijo secamente la señorita Donnelly. Para él solo puede haber lo mejor, y eso quiere decir lo más caro. Lo más probable es que hagan traer un banquete del Borchard. Y se fue. Katya se sirvió un poco de café y llamó a edificios y terrenos. Sí, el doctor Bailand y seis más estarían en el club mañana. No, señora D. Groot, ¿no tiene usted que hacer nada aparte de limpiar luego? Sí, no le hemos avisado a tiempo y, por favor, sea tan amable de anotarlo en el calendario del club. Y, sí, Jackson ya sabe que debe comprobar los aleros que hay encima de los dormitorios del este antes de marcharse. El impermeable fugitivo. Dijo la señorita Donnelly, entrando como una flecha para coger el impermeable de la silla donde lo había dejado. Tenga cuidado con Bailand, señora de Groot. ¿Quién? ¿Una viuda cincuentona como yo? No soy una de esas escurridizas estudiantes de doctorado que intentan conseguir la mejor nota y, además, a su profesor. No me refiero a romances, dijo la señorita Donnelly, sonriendo. Aunque bien sabe Dios que media facultad, y de ambos sexos, está enamorada de este hombre. Francamente. Hay que ver lo que dice hoy en día la gente. Pensó Katya. Ay, no consiguen nada, ya que ese hombre es un auténtico solitario. Pero intentará atraerla a su carísimo laboratorio para estudiar el sueño y hará que los suyos formen parte de esa investigación que le robó al pobre Ivan Mills, la que hará temblar el mundo y cambiará la historia. Mills, pensó Katya al quedarse nuevamente sola. El profesor Mills que se había marchado a un sitio soleado para morir de cáncer. Después de eso había llegado el doctor Bailand, procedente de una pequeña universidad del sur, y se había encargado del proyecto de Mills sobre los sueños, salvándolo de ser arrojado a la basura. O robándolo, según la señorita Donnelly. Una persona que miraba las cosas desde tantos ángulos diferentes era muy probable que terminara confundiéndose. Jackson entró en la cocina y se sirvió café. Luego se reclinó en su silla y se dedicó a hojear los horarios y registros que colgaban de la pared junto al teléfono. Era tan esbelto como un joven Kikuyu, podía distinguirse el arco de sus costillas bajo la camisa. Comía montones de porquerías, pero era demasiado nervioso como para engordar con ellas. Tendría que haber estado por derecho propio envuelto en una tela roja, la piel reluciendo untada de aceite y el cabello peinado en trencitas. En vez de eso llevaba camisa,
pantalones y una cazadora con cremallera propia de un ingeniero de edificios y terrenos, en tanto que su cabellera lucía un modesto peinado afro, tal y como lo llamaban ellos, que enmarcaba los flacos ángulos de su cara. Procure no poner a nadie en el dormitorio número 6 hasta que yo pueda encargarme de él a finales de semana, dijo. La lluvia gotea por el marco de la ventana. He puesto toallas para que empapen el agua. Ya veo que tiene mañana bailando aquí. Mi amigo Maurice está en la limpieza y afirma que ese tipo tiene el mejor laboratorio de todo el lugar. ¿Qué está investigando el doctor Bailand? Preguntó Katya. Está haciendo mapas de sueños, o así lo llaman ellos. Maurice cuenta que en su laboratorio no hay nada interesante, solo equipo, ya sabe, grabadoras, computadoras y cosas parecidas. Me gustaría ver todo eso en alguna ocasión. Solo que no me pescará nunca dejando grabar mis sueños en cinta. Bueno, tengo que seguir. Hay unos cuantos grifos que gotean en Joffrey a los cuales se supone debo dar un vistazo. Hans Brinker, ese soy yo. Gracias por el café. Ella empezó a quitar los estantes de la nevera para limpiarlos, oyéndole silbar mientras iba recogiendo sus herramientas en la sala verde. Los empleados del Borchardt le dejaron muy poco que hacer. Estaba metiendo los platos en el lavavajillas, cuando un hombre asomó por el umbral y dijo. Me siento muy agradecido, señora de Groot. Era el doctor Bailand, alto, un poco encorvado de hombros, dando sin que ella supiera muy bien como una impresión levemente leonina. Al menos, eso es lo que pensó Katya ante su expresión alerta y su rostro, austero e inmóvil, semejante a una máscara en la cual asomaban sus grandes ojos, iluminados por el interés. Le sorprendió que conociera su nombre, pues no frecuentaba el club. Quedaba muy poco por hacer, doctor Bailand, dijo ella. Con todo, este es su territorio, dijo él, entrando en la cocina. Estoy seguro de que su presencia supuso una gran ayuda para los del Borchardt. Nunca había estado aquí. ¿Esos son congeladores o solo neveras? Ella le enseñó la cocina y sus dependencias. Él pareció bastante impresionado. Sostuvo en sus manos los electrodomésticos y accesorios como si fueran los artefactos de una civilización que estaba estudiando. El gran cuisinart era un regalo hecho al club por el personal de economía doméstica. Ya le faltaban unas cuantas piezas, pero a Katya eso no le importaba. Le dijo al doctor Bailand que no tenía ganas de aprender a utilizar esos complicados y fantasiosos artilugios domésticos. Él asintió con aire pensativo. ¿Estaba siguiéndole la corriente, o realmente le interesaba lo que decía? No hay tiempo para dominar la tecnología casera de esta época, con todas esas máquinas y lo que significan para la vida moderna. Se dio cuenta de que resultaba inesperadamente bien parecido, era delgado y de aspecto algo hirsuto, pero poseía esa leve sospecha de vulnerabilidad común a los hombres altos que nunca han aprendido a manejar su estatura con facilidad. No se podía mirarle sin imaginar el torpe espantapájaros boquiabierto que debió de ser de niño. Sus impresionantes rasgos de ahora, la nariz y el ceño llenos de fuerza, la boca bien trazada, su mentón cuadrado y firme, debían resultar entonces sin duda demasiado grandes y algo ridículos, pero ahora se habían unido hasta formar una imponente unidad gracias a los surcos dejados por la experiencia en sus mejillas y en su frente. Ya se acabaron los mozos que hacían girar el espetón entre chirridos, observó contemplando la cocina y el horno. ¿Procede usted de África Oriental, señora de Groot? Las cosas debían de ser muy distintas allí. Sí. Me marché hace ya mucho tiempo. Seguramente no debe de hacer tanto. Dijo él, y sus ojos fueron veloces de la cabeza a los pies. Caramba, pero si estaba flirteando con ella. ¿Usted tampoco es de aquí? Le preguntó ella, dejando que sus nervios se calmaran bajo el cálido influjo de su interés. Él se convirtió rápidamente en un bloque de hielo. ¿Por qué lo pregunta? Discúlpeme. Creí detectar un leve rastro de acento en su voz. Mi familia era europea. En casa hablábamos alemán. ¿Puedo sentarme? Sus grandes manos, hábiles y de fuerte aspecto, acariciaron por un segundo el respaldo de una silla atrayéndola hacia él. Sonrió fugazmente. ¿Le importaría compartir su café con un cazador de fortunas institucional? Ese es mi trabajo, persuadir a los ricos y a los guardianes de las fundaciones para que gasten un poco de su dinero apoyando un trabajo que no ofrece ningún resultado inmediato. No me gusta demasiado tratar con hombres de tan poca perspectiva. Todo el mundo dice que se le da muy bien. Katya le sirvió una taza de café. Ocupa todo mi tiempo, dijo él. Me fatiga. Sus ojos grandes y brillantes, con las cuencas ensombrecidas por el cansancio, tenían ahora un aspecto absorto y triste. Katya se preguntó cuántos años tendría. De pronto, él la miró y dijo.
No la vi por la mañana delante de los laboratorios. Tenía el parabrisas cubierto de neblina, y me fue imposible estar seguro. Le habló del paraguas y de Jackson, pensando, ahora me lo explicará, ha venido para eso. Pero él no añadió nada a lo que había dicho y ella no supo si debía preguntarle por el estudiante del aparcamiento. ¿Puedo hacer algo más por usted, doctor Bailand? No tengo intención de impedirle terminar su trabajo. Solo una cosa. ¿Querría usted venir al laboratorio de los sueños y acompañarme durante una sesión? Exactamente lo que había dicho la señorita Donnelly. Katya meneó la cabeza. Señora de Groot, toda la información se encuentra en cintas bajo números de identificación en código. Su intimidad quedaría completamente protegida. El que insistiera tanto le hizo sentirse algo incómoda. Preferiría no hacerlo. Entonces, discúlpeme. Ha sido un placer hablar con usted, dijo, poniéndose en pie. Si encuentra alguna razón que la haga cambiar de parecer, mi extensión es la 163. Y se sintió muy aliviada al contemplar su marcha. Recogió su taza de café. Estaba llena. Entonces se dio cuenta de que no le había visto tomar ni un sorbo de ella. Estaba a punto de llorar, pero el tío Yan le hizo cargar de nuevo su arma, su primer rifle, el primero que le pertenecía. Y entonces el león tosió y ella, con los ojos desorbitados por el miedo, vio su silueta color oro agazapada entre los arbustos espinosos, la cola azotando el suelo. Alzó el arma y disparó, y el polvo hirvió entre las convulsiones del felino herido. Entonces la paciente voz de Scotty dijo, «Hazlo de nuevo», y ella se encontró una vez más desmontando el rifle a la luz de la lámpara sobre la desgastada mesa de madera, en tanto que su madre cosía con irritados vaivenes de la aguja, diciendo cosas que Katya no se tomaba la molestia de escuchar. Conocía el sermón de memoria. Si Jan tuviera sus propios hijos. Sí, hijos a los que llevarse de caza con Scotty. Como no tiene hijos, se lleva a Katya para que vaya pegando tiros y así poder enseñar luego lo duros que son los jóvenes de los Boers, aunque sean chicas. Que los blancos maten para divertirse, tal y como lo hacen Jan y Scotty, es retroceder al pasado más bárbaro de África. Ahora la granja produce mucho y no hace falta vender pieles de animal para tener dinero con que pagar el café, la sal y el tabaco. Y adiestrar a una joven para que aceche a los animales y los mate como si ella no fuera más que otro animal. Otra vez, dijo Scotty. El león tosió. Katya se despertó. Estaba sentada ante el televisor, parpadeando ante el rostro jovial y algo presumido del presentador. El sonido se había vuelto a estropear y se había quedado dormida. No soñaba mucho y cuando soñaba casi nunca era con su infancia africana, su madre, el tío Jan y Scotty, el granjero que tenían por vecino y al que tío Jan había empezado llamando un condenado ruin que había acabado tratando igual que si fuera un hermano. El que la señorita Donnelly le pidiera una conferencia sobre África debía de haber hecho removerse esa antigua adolescencia pasada acechando la caza de un paisaje de hierba amarillenta. La joven delgada que había sido entonces, de piel morena y cabello que el sol había vuelto prácticamente blanco, parecía ahora muy lejana. Katya se había convertido en una mujer corpulenta que debía luchar para no acabar cayendo en la gordura de su madre. Bajo el clima grisáceo de Nueva Inglaterra su pelo se había oscurecido hasta adquirir el color del cobre viejo y ahora empezaba a palidecer hacia el gris. Y, sin embargo, aún podía distinguir a su yo infantil en el espejo, esa tozuda posición de su mandíbula, firme y redondeada, el brillo decidido de sus ojos. Pensó con satisfacción que no se había dejado cambiar mucho por el mundo. La señorita Donnelly vino a la tarde siguiente en busca de un poco de café. Cuando Katya le llevaba una bandeja a la sala a un estudiante, pasó corriendo junto a ella, gritando. «Es demasiado tarde para que le entregue mi trabajo, señorita Donnelly». «Por el amor de Dios, Mickey», dijo la señorita Donnelly sin poder contenerse. «¿De dónde has sacado eso?». En la camiseta de la joven, allí donde se le había abierto el abrigo, se podían ver las palabras «Duerme con Bailand». «Es un sueño». Ella sonrió. Hay un tipo que las está vendiendo justo delante del economato. Será mejor que se dé prisa si quiere una. Ya han avisado a los de seguridad. Dejó sobre la mesa un maltrecho fajo de páginas, añadió un, gracias, señorita Donnelly, y se alejó a toda prisa haciendo resonar los gruesos tacones de sus zapatos. Que me aspen, le dijo Donnelly a Katya con una carcajada, tal y como solía decir mi abuela. Desde luego, ese hombre anima mucho este lugar. La juventud no respeta nada. Gruñó Katya. ¿Qué dirá el doctor Bailand habiendo utilizado su nombre de ese modo? Tendría que haberla expulsado. Él. No se molestaría por tan poco. Pero Walker tendrá un ataque, desde luego.
¿No es que Vaillant no vaya a darse cuenta? Se da cuenta de todo, pero no malgasta su tiempo supervalioso en tonterías. La señorita Donnelly pasó un dedo sobre la pintura del alféizar que había junto a su silla, viendo que empezaba a saltar. Es una pena que no podamos utilizar parte del botín que consigue Vaillant para arreglar un poco este viejo edificio. Pero supongo que no podemos quejarnos. Sin Vaillant, Keighley no sería más que otra universidad cara y perdida en el campo donde irían a parar los niños no demasiado inteligentes de la clase media alta. Y tampoco es que todo sean rosas para él. Esta camiseta empezará otra ronda de mordiscos feroces entre sus colegas, espere, y ya lo verá. Este tipo de cosas hacen surgir a la bestia, que se oculta incluso en los más apacibles eruditos. Katya lanzó un bufido. No tenía en muy alto concepto las discusiones y peleas internas de la institución académica. Ya sé que a usted debemos parecerle un montón de corderitos, dijo la señorita Donnelly con voz sarcástica, pero hablando en términos de carrera aquí dentro hay auténticas emboscadas e incluso asesinatos. No es la vida cómoda y tranquila que a veces da la impresión de ser, y tampoco resulta segura. Ni siquiera para usted, señora de Groot. Hay gente a la cual no le gusta su política. Nunca hablo de política. Eso era lo primero que le había pedido Hendrik una vez allí. Ella había consentido, como corresponde a una buena esposa, aunque no la avergonzaban sus creencias políticas. Había amado a Hendrik y se casó con él no por sus opiniones políticas radicales, sino a pesar de ellas. Por el silencio que mantiene dan por sentado que es usted una especie de racista reaccionaria, dijo la señorita Donnelly. Además, es usted Boer y no ha continuado la cruzada de su esposo. Luego están los que sienten cierta incomodidad viendo a la esposa de un antiguo profesor trabajando en el club. Puedo hacer este trabajo, dijo Katya, embarándose. Pedí que me lo dieran. La señorita Donnelly frunció el ceño. Claro. Pero todo el mundo sabe que la universidad debió portarse mejor con usted, y además debería tener aquí más personal que la ayudara. Y entre el profesorado hay quienes le tienen algo de miedo. ¿Preferirían tener a una sonriente camarera que sirviera cócteles o una estudiante tímida a la que fuera fácil pisotear como a una ratita? Señora de Groot, debe ser consciente de estas cosas. Y también de que tiene montones de partidarios. Hasta Walker sabe que usted le da a este sitio un tono y una dignidad, y que tuvo una auténtica vida en el mundo exterior, sean cuales sean sus valores personales, lo cual ya es más de lo que ha hecho nunca la mayoría de la gente por aquí. Algo ruborizada, levantó su taza de café y tomó un sorbo. Katya pensó que era tan blanda como todos los de la universidad, pero que tenía buen corazón. Casi todo el personal se había ido de vacaciones, aprovechando que el nuevo plan académico liberaba a todos de los cursos entre semestres. La última hora de cócteles en el club tuvo muy poca asistencia. Katya se movía entre los presentes sin que estos se dieran apenas cuenta, recogiendo los ceniceros llenos, los vasos sucios y las servilletas de papel arrugadas. Los que habían conocido a Hendrik la saludaban al pasar. Había dos grandes temas de conversación, la estudiante de biología, que fue violada la noche anterior al salir de la biblioteca, y la camiseta de Vaillant, mejor dicho, el propio Vaillant. Decían que era muy lamentable que él mismo estuviera animando esa explotación comercial de su nombre. Probablemente estaba recibiendo una parte de los beneficios. No, naturalmente que no la recibía, no le hacía falta. Sus ingresos eran más que saneados, no tenía a nadie a su cargo, y además no le gustaba nada aparte del estudio y su trabajo. Y conducir su hermoso Mercedes-Benz. No cabía duda de que era eso lo que estaba haciendo ahora mismo. Nada de vacaciones o beber el licor barato del club, seguro que andaba rugiendo por el campo con su amado coche. Mejor un paseo por el campo, que no enterrarse en la biblioteca, como tenía por costumbre. ¿No era sano tanto empeño en el trabajo y exigirse de tal modo? No había más que mirarle, con esa cara de preocupación y de cansancio, tan flaco y con este aire tan solitario. Ese hombre merecía recibir un premio por su representación del solterón solitario desesperadamente en busca del conocimiento. No era ninguna representación. ¿Qué otra conducta esperaba la gente de un gran estudioso? Algún día tendríamos otro soberbio libro suyo, un tributo para Keighley y su fama. Fijaos en su último trabajo, Sueños y Dramas, el teatro en miniatura de la mente. Brillante. Quizá fuera una brillante especulación, como todo su trabajo, añadiéndole un punto de vista histórico muy intrigante, pero... ¿dónde estaba toda esa dura investigación? No era ningún científico, era un aficionado que se impulsaba mediante su energía, su imaginación, su enorme capacidad de impresionar personalmente y un primer libro, que triunfó gracias a la suerte. Vaya,
si hasta su historial era oscuro e impreciso. Pero no se te ocurra nunca sugerirle al decano Wacker que pudiera haber algo raro en las credenciales de Vaillant. Wacker te comería vivo para proteger a la gallina de los huevos de oro. ¿Cuántos estudiantes había ahora en el proyecto de los sueños? Más que en sus clases. Su curso de etnografía se llamaba La mente antigua en acción. A las jóvenes tanta ceremonia les parecía encantadora. No, de ceremonia nada, sencillamente era un tipo anticuado y orgulloso y jamás haría ninguna contribución de primer grado a la antropología. Lo cierto es que se había apropiado de la hermosa adaptación que el pobre Milnes había hecho del sistema de grabación Richman-Steinmoll para documentar los sueños, añadiendo a eso un poco de terminología complicada sobre los símbolos culturales con la cual llevar el proyecto a su propio campo, el de la antropología cultural. ¿Y Vaillant creía saberlo también todo sobre las computadoras? No era sorprendente que tuviera tan agotados a sus ayudantes. Por ejemplo, ahí estaba Petersen dejándole a causa de ciertos rumores sobre un fallo de la computadora. Encantador, sí, pero Vaillant podía ser también un bastardo sarcástico. Claro, era muy temperamental. Los grandes a menudo son gente difícil de tratar, en eso no hay nada nuevo. Acordaos de cómo se portó con el joven Denton por un rasguño que le hizo al parachoques del Mercedes. Lo que le dijo habría bastado para dejar señales en el acero, y cuando Denton intentó darle un puñetazo, Vaillant le agarró por los hombros y le lanzó al otro lado de la calle. Denton estuvo lleno de morados durante un mes, y daba la impresión de que durante un partido se le había caído encima todo el resto del equipo. Cuando le buscan las cosquillas, Vaillant es como un tigre y para un hombre de su edad es increíblemente fuerte. No es más que un maldito fanfarrón y Denton tendría que haber recibido una medalla por intentar apartarle de la carretera. ¿Habéis visto cómo conduce Vaillant? Pasa con un rugido y apenas logra mantener el control de ese enorme trasto suyo. Vaillant no estaba presente. Claro que no, Vaillant era un hijo de perra, que lo despreciaba todo, un presumido. Vaillant era un erudito introvertido al que absorbía un gran trabajo. Vaillant tenía una pena secreta que le resultaba demasiado doloroso compartir con nadie. ¿Vaillant era un charlatán? Vaillant era un genio que se estaba matando con sus esfuerzos por mantener vivo el centro Keislin para el estudio del hombre. El decano Wacker parecía meditar junto a la enorme chimenea. Varias veces había dicho, en un tono de voz bastante elevado, que había hablado con Vaillant, y los estudiantes comprometidos en el escándalo de la camiseta tendrían que enfrentarse con medidas disciplinarias. La señorita Donnelly apareció bastante tarde acompañada de una mujer de economía. Se pusieron a conversar acaloradamente junto al gran ventanal, y las otras dos mujeres que había en la estancia acabaron viéndose atraídas hacia ellas. Kat ya las siguió. De fuera del campus, pero eso es lo que afirman siempre, dijo una de ellas secamente. La señorita Donnelly vio que Kat ya la estaba mirando, le sonrió y volvió a meterse en la discusión. Estaban hablando de la estudiante violada. A Kat ya eso no le interesaba. Una mujer que usara su sentido común y supiera comportarse con el respeto debido a sí misma nunca sería violada, pero decirle eso a las intelectuales era malgastar el aliento. No comprendían la vida real. Katya volvió a la cocina. Edificios y terrenos había mandado a Nettie Leyer de la cantina estudiantil para que la ayudara. Estaba lavando vasos y los contemplaba bizqueando por entre el humo de su cigarrillo. Lucía una camiseta en la que se veía una bulbosa forma de pez en la parte delantera y las palabras, salvad nuestras ballenas. Ese tipo de mensajes, medioambientales, ofendía a Katya. Solo los ingenuos ciudadanos de las urbes podían pensar en los animales salvajes como si fueran cachorros domésticos. La camiseta pertenecía sin duda a uno de los muchos melenudos y de corazón blando que constantemente rodeaban a Nettie. Esta fumaba demasiado como para que pudiera alardear de una conciencia respecto al medio ambiente. Al menos no era una hipócrita. Pero tendría que venir al club adecuadamente vestida para el trabajo, por si algún profesor tenía la ocurrencia de entrar en la cocina pidiendo hielo o lo que fuera. Le echaré una mano en el inventario del club antes del próximo semestre, dijo Nettie. ¿Es una suerte? No. Tendrá que pasarse aquí un montón de tiempo hasta que empiecen de nuevo los cursos, y el campus está quedando realmente desierto. Y ahora, con ese maníaco sexual vagando por el lugar. Aunque no se me ocurre lo que yo podría hacer al respecto, salvo correr como una loca y gritar hasta quedarme sin pulmones. Claro. Oiga. ¿Qué es eso de que Jackson le manda hacer sus recados? Añadió con voz irritada. De un manotazo se quitó la ceniza que le había caído sobre el pecho, que sobresalía como un rígido estante a causa del sujetador, que usaba demasiado pequeño. Su amigo Maurice puede ir a buscar él mismo su paraguas, no es ningún lisiado.
Mira qué hacerle dar vueltas por ahí, sola, a esas horas de la mañana. Ninguno de los dos sabía nada del violador, dijo Katya, limpiando el último de los ceniceros. No permita que Jackson se aproveche de usted, eso es todo. Katya emitió un gruñido. No le habían criado para dejar que los negros se aprovecharan de ella. Luego, cuando ayudaba a extraer un sombrero de piel perdido bajo el montón de abrigos en el vestíbulo, oyó que alguien decía: ¿se largará con toda la fama? ¿Está viviendo con toda su sangre fría gracias a la sustancia académica de los demás, por decirlo de algún modo? Y a su mente acudió la imagen del doctor Bailand y su silueta, que pasaba sin vacilar junto al aturdido estudiante. Jackson bajó del tejado con los ojos llorosos. Soplaba un viento húmedo. Ya está arreglada la gotera, dijo, encorvándose para soplar sobre sus manos ateridas. Pero los grandes cerebros de edificios y terrenos deberían buscar un remedio mejor antes de que llegue el próximo invierno. La nieve se acumulará allí y, al derretirse, el agua volverá a filtrarse. Katya pulía la bandeja de plata con un trapo de franela gris. ¿Qué sabe de los vampiros? Preguntó. ¿Le interesa mucho el tema? No tenía ningún derecho a tomarle el pelo de ese modo, habiendo tenido por antepasados a unos salvajes paganos. ¿Qué sabe de los vampiros? Volvió a preguntar con voz firme. Nada. Le sonrió. Pero siga yendo al cine con Nettie y ya irá descubriéndolo todo sobre esas tonterías. Tiene el peor gusto cinematográfico que haya existido jamás. Katya se encontraba en el descansillo cuando Nettie entró en el club. El pelo de Nettie estaba recogido en una apretada serie de anillos, que le daban el aspecto de una multitud de rabitos de cerdo. ¿A que no adivina lo que he estado haciendo? Gritó. El pelo, dijo Katya. Te lo has hecho rizar. Nettie colgó su abrigo en el perchero, y se contempló en el espejo del recibidor. Llevo meses queriendo probar la permanente, pero no lograba el dinero necesario, así que la otra noche fue al laboratorio de los sueños. Empezó a subir la escalera. ¿Qué tal fue? Dijo Katya, examinando atentamente el rostro de Nettie. ¿Estaba más pálida que de costumbre? Sí, pensó repentinamente Katya, sintiendo cierta aprensión. No es gran cosa. Lo único que haces es tenderte en ese diván, y luego te conectan a esas máquinas y te duermes. Te van despertando constantemente a mitad de tus sueños, para que puedas describir lo que está pasando y haces unas cuantas pruebas. No lo recuerdo bien, luego todo te parece borroso. A la mañana siguiente hay una especie de entrevista para comprobarlo todo y ver cómo estás, recoges tu dinero y te vas a casa. Eso es todo lo que hay. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien. Ayer estaba un poco cansada. El doctor Bailand me dio una lista de cosas que se supone debo comer para remediarlo. También me dio el día libre. Espere un momento, necesito fumar un cigarrillo antes de meternos con la ropa de cama. Encendió un pitillo. La verdad es que no tuvo nada de especial. Iría a otra sesión en cuanto me lo pidiesen. Es un trabajo bien pagado, no como este. Y exhaló despectivamente el humo hacia la puerta del armario donde guardaban la ropa. ¿Alguien debe hacer lo que hacemos? Dijo Katya. Sí, pero... ¿Por qué nosotras? Nettie bajó la voz. Deberíamos tener a un par de profesores para que se encargaran de la ropa de cama y las listas del inventario, en tanto que nosotras dos nos sentábamos en sus enormes sillones de cuero como auténticas damas. Katya ya había hecho eso siendo la esposa de Hendrik. Lo que ahora deseaba era sentarse en el stop tras un día de caza, bebiendo una copa y contando historias sobre las presas en la aromática atmósfera del anochecer, no en una cocina repleta de humo, una vida contra la cual Hendrik se había rebelado por considerarla propia de parásitos, aburrida y de horizontes limitados. Su abuelo, como el de Katya, se había marchado del Transvaal cuando las cosas se volvieron allí demasiado ordenadas para él y había vuelto a empezar. Algunas veces, Katya pensaba que desafiar a su propia gente sobre el futuro de la Tierra, el gobierno y los nativos, había sido el modo que escogió Hendrik para empezar de nuevo. En cuanto a ella, lo único que deseaba era volver a su vieja tierra y sus costumbres. Nettie, sin acercarse al armario de la ropa, aplastó su cigarrillo con la suela del zapato. ¿Vendrá la reunión del viernes? El doctor Bailand daba una conferencia esa misma noche, algo sobre las pesadillas. Katya dudaba si asistir. Ahora debía tomar una decisión. Ir a su conferencia no era como ir a su laboratorio. Eso le parecía más seguro. No iré a la reunión del sindicato, replicó. Ya te he explicado más de una vez que en esas reuniones solo hay rojos. Yo me las arreglo muy bien sola. Esta noche iré a la conferencia del doctor Bailand.
De acuerdo, si le parece bien lo que ganamos por nuestro trabajo. Nettie se encogió de hombros. Yo prefiero no ir a su conferencia y cobrar dinero por dormir en su laboratorio. ¿Sabe una cosa? Tendría que ir allí. Entre semestres casi no hay nada que hacer, ya que todo el mundo se va. Podrían darle vacaciones a usted también. Así obtendría un dinero extra y tendría algo de tiempo libre. El doctor Vaillant desagradable, aunque siempre anda serio y de mala cara. Se inclinó sobre mí para conectar algo en la pared y yo le dije, adelante, puede morderme en el cuello cuando quiera. Ya sabe, estaba todo inclinado sobre mí y tenía la bata de laboratorio abierta, como si fuera una capa, muy amenazadora, igual que las alas de un murciélago aunque, claro, eran blancas en vez de negras y nunca he podido resistir la tentación de hacer un chiste. Katya la miró, sorprendida. Sin darse cuenta, Nettie pasó junto a ella y, acercándose al armario, cogió el taburete. ¿Y qué respondió a eso? Preguntó Katya con voz cautelosa. Nada, pero sonrió. Nettie subió al taburete. Se ha fijado en que las comisuras de sus labios siempre están hacia abajo y que eso le hace parecer enfadado o triste. Bueno, al menos le da un aspecto muy serio. Pues cuando sonríe le sorprendería qué aspecto tan agradable tiene. Sería capaz de volver loca a cualquier chica. Empezamos por arriba del armario. No. Apuesto a que todos los que trabajan de noche en laboratorio se pasan el tiempo oyendo ese tipo de bromas. Luego me dijo que esperaba verla a usted alguna vez por allí. Aspirando una honda bocanada de aire, cargado con el dulce olor a sol de las sábanas limpias, Katya preguntó. ¿Y te dijo que me lo pidieras? Me dijo que se lo recordara. El primer montón de sábanas fue del estante superior a sus manos. ¿Realmente acepta cualquiera en ese proyecto suyo? Preguntó Katya. A no ser que esté enfermo o tenga alguna cosa rara en su metabolismo, sí. Antes le harán un análisis de sangre, igual que cuando se va al médico. Entonces fue cuando Katya se percató de la pequeña tirita redonda que había en el interior del codo de Nettie, justo encima de la vena. La señorita Donnelly estaba compartiendo una jarra de vino con otras tres profesoras, en el salón delantero. Katya se aseguró de que la máquina del café estuviera cargada y luego salió del edificio. Le gustaba ir sola por el campus. No tenía miedo del violador, y no se habían tenido nuevas noticias suyas en varios días. Un impulso la llevó hacia las ventanas iluminadas de los laboratorios. Se parecía a un paseo por entre la acre atmósfera de la pradera africana al anochecer, y ser consciente del peligro formaba parte del placer. Las persianas del laboratorio estaban cerradas y solo dejaban pasar delgados haces luminosos. No podía ver nada. Se quedó un momento ante ellas y luego dio la vuelta, caminando ahora más rápido. Su humor había cambiado bruscamente y tenía la impresión de haber hecho el ridículo. Daniel, de seguridad, se pondría furioso si la encontraba en ese lugar sola y... ¿Qué podía decirle? Que tenía la sensación de estarle siguiendo la pista a una criatura salvaje y que eso la hacía sentirse joven. La señorita Donnelly y las otras mujeres seguían hablando. Katya se alegró de oír sus voces irónicas y educadas y sus ocasionales carcajadas, alegrándose igualmente por no tener que estar sentada con ellas. Jamás se había encontrado cómoda entre los colegas académicos de Hendrik, con sus carreras universitarias. Además, en su cabeza había otros temas aparte de los cotilleos académicos y necesitaba pensar. Su impulso de hacía unos momentos la excitaba y, al mismo tiempo, la asombraba. Ir de noche hasta el laboratorio con el riesgo de encontrarse al violador, su mente dio un limpio rodeo antes de encontrarse con el otro peligro, el imaginario. ¿Y para qué? Para husmear la brisa y registrar el suelo en busca de huellas. No lograba dejar de pensar en el Dr. Vaillant. El Dr. Vaillant como su encantador y nervioso visitante andando de un lado a otro en la cocina del club. El Dr. Vaillant apartando con un despectivo empujón de fuerza increíble al joven Denton. El Dr. Vaillant como el depredador sin corazón por el que le había tomado al principio esa mañana, en el estacionamiento del laboratorio. Andaba hacia la parada del autobús, cuando apareció Jackson y se ofreció a llevarla en su coche. Lo aceptó encantada. El aspecto solitario del campus estaba más acentuado por la oscuridad y los vacuos círculos luminosos que brotaban de los faroles. Jackson apartó un confuso montón del equipo que llevaba en el asiento delantero, piezas de radio, altavoces y cables, haciéndole sitio. En el suelo del coche había dos libros junto a sus pies. «El libro de vudú se lo ha dejado mi hermano Paul», dijo. «Pretendía seguir el rastro de nuestra familia hasta Luisiana. El otro andaba por ahí, así que me lo he llevado». El otro libro era Drácula.
Katya sintió el rastro de goma que había quedado al quitar la etiqueta del precio. Jackson debía haberlo comprado para ella en alguna librería de ocasión. No se le ocurría la manera de darle las gracias, así que se calló. «Hay un buen trecho hasta la parada del autobús», dijo Jackson, frunciendo el ceño mientras el vehículo franqueaba las puertas de la universidad, dos grandes pináculos de piedra. «Tendrían que haber arreglado las cosas para que hubiera podido quedarse en alguna residencia de aquí cuando murió su esposo. Nuestro alojamiento era demasiado grande para una sola persona», respondió Katya. A veces echaba de menos su casa al este del campus, pero el lugar donde vivía ahora, lejos de la universidad, le ofrecía una mayor intimidad. Él sacudió la cabeza. «Bueno, pues yo opino que es una vergüenza, y peor aún considerando que usted es extranjera y todo eso». Katya se rió. «¿Después de 25 años en este país? Sigo siendo una extranjera». Él también se rió. «Cierto. Bueno, desde luego que se ha movido usted mucho más que la mayoría de la gente en su estancia aquí, desde dama acomodada sin nada que hacer hasta... Bueno, trabajo de servidumbre». Vio el rápido destello de su sonrisa. «Igual que mi tía, siempre haciendo la limpieza para las señoras blancas en lo alto de la colina. ¿No le importa eso?» «Le importaba algunas veces, cuando pensaba que su trabajo en el club nunca terminaría. A veces el África que recordaba parecía un sitio demasiado vago al cual era imposible volver, y el único futuro que podía ver ante ella era desplomarse al final de su vida, mientras pasaba la aspiradora sobre las alfombras del club, como el campesino que se agota hasta morir detrás de su arado. Nada de todo eso era asunto de Jackson. ¿Le importaba hacer el trabajo a su tía?» le preguntó con sequedad. Jackson detuvo el coche ante la parada del autobús. «Ella siempre decía que en la vida haces lo que te toca hacer y luego le das gracias a Dios por ello. Pues yo digo lo mismo». Jackson suspiró. «Las dos se parecen mucho, por loco que parezca decirlo. Tengo un montón de preguntas que hacerle algún día sobre la vida en África. Quiero decir, era algo igual que en las películas. Ya sabe, las minas del rey Salomón y todo eso». Katya no había visto la película, pero sabía que ninguna podía ser como su África. «Tendrías que ir hasta allí y verlo con tus propios ojos», dijo. «Ando en ello. Ahí viene su autobús. Espere un momento, oiga, se acabó eso de andar sola en la oscuridad, ahora no hay apenas gente por el campus. Tiene que hacerse llevar por alguien en coche. ¿No se ha enterado? Ese tipo asaltó a otra chica la noche pasada. Ella logró huir, pero de todos modos. Daniel dice que encontró una de las puertas traseras del club abierta. ¿Tendrá cuidado? ¿Verdad? No quiero verme obligado a entrar allí corriendo para salvarla de algún fortachón que anda estudiando medicina y ha perdido un tornillo. ¿Me entiende? Oh, puedo cuidarme», dijo Katya, sintiendo una mezcla de disgusto y diversión a la vez, algo conmovida también ante su preocupación por ella. «Seguro. Solo que ojalá fuera usted 15 años más joven y estuviera tomando clases de karate. ¿Sabe?» Mientras Katya salía del coche con los libros bajo el brazo, Jackson añadió, «una vez me contó que había cazado mucho en África cuando era pequeña y que manejaba bien las armas». «Sí, lo hacía». «De acuerdo. Tenga esto». Sacó algo metálico de su bolsillo y se lo puso en la mano. Era una pistola. «Solo por si acaso. ¿Sabe cómo usarla?» «No». Katya cerró los dedos alrededor de su compacto peso. «Pero... ¿de dónde la has sacado? ¿Tienes licencia para ella? Aquí las leyes son muy estrictas». Jackson cerró la puerta de un tirón y, por la ventanilla, le dijo. «Si piensa empezar a chillarme todo eso de la ley en la cara, ya puede irme devolviendo el maldito trasto». «No». «Bien, pues entonces dese prisa antes de que pierda el autobús». Drácula era un libro ridículo. Tuvo que hacer un auténtico esfuerzo de voluntad para leerlo sin irritarse ante el absurdo personaje de ese Van Helsing con su inglés de imbécil, un verdadero insulto para cualquier persona con antepasados holandeses. El libro de Blue era imposible de comprender y lo dejó enseguida. La pistola era otra cosa. Sentada ante su mesa de fórmica, en la cocina, estuvo dándole vueltas a la brillante y pequeña automática bajo la luz, pensando en cómo había podido conseguirla Jackson. Y, si pensaba en ello, ¿cómo podía permitirse su llamativo coche y todo el equipo que transportaba en él de vez en cuando? ¿De dónde venía todo y dónde iba a parar? Estaba metido en algún asunto, probablemente en varios, lo que ahora llamaban buscarse la vida. Había hecho bien dándole el arma. Llevándola encima, lo único que habría conseguido sería meterse en líos.
Ella sabía manejar armas y estaba bastante segura de que con un violador suelto por ahí las autoridades se mostrarían bastante comprensivas ante su falta de licencia. El arma necesitaba una buena limpieza y Katya trabajó en ella tan bien como le fue posible sin tener los útiles adecuados. Era una pistola barata, del calibre 25. Cuando vivía en África tenía algo muy distinto, un buen rifle, algo fabricado para detener a un rinoceronte en plena carga. No un juguetito niquelado y casi sin cañón, como este para asustar a ladrones y violadores. Con todo, no lamentaba tenerla. El rifle de caza que se había traído de África hacía años se encontraba guardado con el resto de cosas que había sacado de su vieja casa en el campus. Últimamente había echado de menos la presencia de ese rifle. Y, con un pequeño sobresalto nervioso que le hizo latir más deprisa el corazón, comprendió ahora que lo había echado de menos porque había empezado a seguir la pista de un animal peligroso. Andaba tras el doctor Bailand. Se fue a dormir y dejó la pistola sobre la mesilla de noche, junto a su cama, y despertó con el oído listo para localizar el rugido, de tal forma que por la mañana supiera en qué dirección buscar el rastro del león. En el aire flotaba el cálido y rancio olor del polvo africano y Katya se irguió de golpe en su cama, pensando, ha estado aquí. Era un sueño. Pero había sido tan claro. Fue a mirar por la ventana sin encender la luz y la normalidad de la calle tras el cristal le pareció irreal. Su corazón latía en su pecho igual que un tambor. No vendría a buscarla hasta aquí, en la calle de Er, pero había mandado a Nettie al club y ahora le había enviado este sueño. Las criaturas que se persiguen mutuamente durante un tiempo acaban desarrollando un lazo que une sus mentes. Pero eso era en otra vida. ¿Estaba perdiendo la razón? Estuvo leyendo un rato la Biblia en afrikaans que se había traído de su país, pero que raras veces abría en los últimos años. Al final, lo que le sirvió de verdadero consuelo fue guardar la automática de Jackson en su bolso para llevarla siempre encima. Se suponía que un arma como esa no servía de nada contra un vampiro, recordó haber leído que se precisaba una estaca o que para matarlo se le debía cortar la cabeza, pero el peso del arma en su bolso la consolaba. La sala de conferencias estaba llena pese al escaso número de estudiantes que había en el campus en esa época del año. Esas conferencias especiales estaban abiertas también a la gente de la ciudad. El doctor Bailand leyó su texto de forma abrupta y algo embarrada. Estuvo todo el rato levemente encorvado sobre el atril, que resultaba más bien bajo dada su estatura, e iba pronunciando las frases con voz seca y cortante, sin apartar la mirada de sus notas. Con su traje de mezclilla y sus gruesas gafas de concha era la viva imagen del erudito cautivo por su obra al que se había sacado a rastras de su estudio para exponerlo a la claridad de los focos. Pero Katya vio en él algo más que eso. Vio el grácil poder de su brazo al coger en el aire una hoja de papel que caía de su fajo de notas y la casi despectiva facilidad con que establecía su dominio sobre el público. Su conferencia fue breve. Resultaba imposible no darse cuenta de la impaciencia con que cumplía el deber académico consistente en dar una conferencia pública anual sobre su trabajo, en este caso, la demonología de los sueños. Al final llegaron las preguntas del público, la mayoría hechas obviamente para demostrar la inteligencia del que preguntaba y no para obtener más información. El auténtico espectáculo, según se opinaba, eran las discusiones que seguían a las conferencias. Katya, algo adormecida por tanta charla sobre temas abstractos, despertó de repente cuando una joven hizo su pregunta. Profesor. ¿Ha pensado en que quizá las leyendas de criaturas sobrenaturales como los licántropos, los vampiros y los dragones podrían no ser en absoluto pesadillas distorsionadas? ¿Que quizá las leyendas reflejen la existencia de auténticos prodigios de la creación, reales aunque muy escasos en número? El doctor Bailand vaciló durante unos segundos, tosió y bebió un sorbo de agua. Ciertamente, las fuerzas de la evolución son capaces de obrar prodigios, respondió. Ha escogido usted una palabra excelente. Pero debemos comprender que, por ejemplo, en el caso del vampiro, no estamos hablando de un fantasma que bebe sangre y que se aparta atemorizado ante un diente de ajo. Veamos. ¿De qué modo diseñaría la naturaleza un ser parecido? Un vampiro corpóreo, de existir, sería por definición el mayor de todos los depredadores, dado que estaría alimentándose en lo más alto de la cadena alimenticia. El hombre es el animal más peligroso, el que devora o destruye a todos los demás, y el vampiro tiene al hombre como presa. Cualquier vampiro inteligente decidiría evitar los riesgos inherentes en el ataque a los seres humanos consumiendo la sangre de animales inferiores, si le fuera posible. Por lo tanto, debemos suponer que nuestro vampiro no puede hacer tal cosa.
Quizá la sangre animal sea capaz de ayudarle a subsistir durante un tiempo, igual que el agua de mar puede mantener con vida a un náufrago durante unos cuantos días, pero no puede reemplazar de forma permanente al agua dulce para beber. La humanidad seguiría siendo el ganado del vampiro, aunque resultaría un ganado bastante peligroso y difícil de tratar, y allí donde viva esta debe vivir él. En el mundo antiguo, escasamente poblado, tendría que permanecer junto a una ciudad o aldea para asegurarse su provisión de alimento. Tendría que aprender a vivir con el mínimo posible, quizá medio litro de sangre al día, dado que le resultaría incómodo ir dejando un rastro de cadáveres exangües y no podría esperar pasar desapercibido si lo hiciera. Periódicamente, debería marcharse para su propia seguridad y para darles a los habitantes del lugar tiempo en el que recobrarse de sus depredaciones. Un sueño que durara varias generaciones le proporcionaría una población ignorante e intacta situada en el mismo lugar. Debe ser capaz, por lo tanto, de hacer más lento su metabolismo, de inducir en sí mismo y de forma natural un estado de animación suspendida. La movilidad en el tiempo se convertiría, pues, en su alternativa a la movilidad en el espacio. Katya le escuchaba atentamente. El atrevimiento que demostraba al hablar de este modo la excitaba. Se daba cuenta de que Vaillant empezaba a gozar del juego y, a medida que se iba entusiasmando con su tema, se encontraba más a gusto encima del podio. Dejando el atril a su espalda, se puso las manos en los bolsillos distraídamente y examinó a sus oyentes con los ojos brillantes desde su elevada estatura. A Katya le pareció que se burlaba de ellos. Durante esos largos periodos de reposo es posible que el haberse vuelto más lentas las funciones corporales del vampiro le sirva para prolongar su vida, y lo mismo podría ocurrir al tener que subsistir durante largos periodos, despierto o dormido, al borde de la inanición. Sabemos que una alimentación mínima produce una sorprendente longevidad en algunas otras especies. Una vida larga sería una alternativa más que deseable a la reproducción. Al prosperar en su grado máximo cuanto menor fuera la competición, el gran depredador no sentiría deseo alguno de engendrar a sus propios rivales. Por lo tanto, no podría ser cierto que su mordisco convirtiera a sus víctimas en vampiros, como él mismo. ¿O no habría cuellos suficientes para tanto colmillo?, murmuró alguien del público, lo bastante alto como para ser oído. Los colmillos son demasiado fáciles de ver y no resultan eficientes para chupar la sangre, observó el doctor Vaillant. Los caninos grandes y afilados han sido diseñados para desgarrar la carne. Algunas versiones polacas de la leyenda vampírica podrían acercarse más al blanco, hablan de alguna especie de ingenio punzante, quizá una aguja en la lengua semejante al aguijón de los insectos, la cual segregaría una sustancia anticoagulante. De ese modo, el vampiro podría pegar los labios a una herida mínima y sorber libremente la sangre de ella, en vez de estar obligado a desgarrar grandes y antieconómicos agujeros en su infortunada víctima. El doctor Vaillant sonrió. Los asistentes más jóvenes emitieron los ruidos de repugnancia adecuados. Alguien preguntó si el vampiro dormiría en un ataúd. Ciertamente que no, replicó el doctor Vaillant. Lo haría usted si se le permitiera escoger. El vampiro corpóreo necesitaría un acceso físico al mundo, algo que todas las costumbres funerarias tienen por objetivo evitar. Podría retirarse a una cueva, o descansar en un árbol igual que Merlín o que Ariel en su arbusto, suponiendo siempre que le fuera posible hallar un árbol o una cueva que estuvieran a salvo de los amantes de la naturaleza y las excavadoras de las promotoras inmobiliarias. Encontrar un sitio donde descansar durante largo tiempo de forma segura es un problema obvio para nuestro vampiro en los tiempos modernos. Cuando le instaron a que mencionara algunos otros problemas, siguió hablando. Piénsenlo, después de cada periodo de sueño, al despertar debe adaptarse rápidamente a su nuevo entorno, una tarea que podemos suponer se ha ido haciendo progresivamente más difícil con la rápida aceleración del cambio cultural ocurrida desde la Revolución Industrial. En el último siglo y medio no cabe duda de que ha debido limitar sus periodos de sueño haciéndolos cada vez más cortos, por miedo a perder totalmente el contacto con la época. Y el verse privado del reposo no puede haber mejorado su humor, desde luego. Dado que en nuestra hipótesis hablamos de un ser natural y no de uno sobrenatural, envejece pero con mucha lentitud. Cada una de sus nuevas adaptaciones a la época es un desafío mayor y exige más de él, más imaginación, más energía, más astucia. En tanto que debe adaptarse lo bastante como para disfrazar su existencia normal, no debe sucumbir a las ideologías imperantes en ese momento en la derecha o la izquierda, es decir, no puede dejarse seducir por el canto de la libertad individual llevada hasta la licencia total, ni por el canto de la infalibilidad de las masas. Y mucho menos puede permitirse que una alianza con alguna de tales teorías interfiera con el ejercicio de sus habilidades para sobrevivir como depredador.
Eso quería decir, pensó Katya frunciendo el ceño, que no podía permitirse escrúpulos en cuanto a beber nuestra sangre. Ahora Vaillant estaba yendo de un lado a otro y sus silenciosas pisadas y su paso lleno de grácil agilidad proclamaban su verdadera naturaleza. Pero toda esta gente se encontraba hechizada, habían caído bajo su dominio y estaban gozando al ser gobernadas de ese modo por él. No veían nada de su amenaza, solo podían ver la belleza de sus veloces y penetrantes ojos de halcón o sus juguetones movimientos de pantera. Emrys Williams hizo reír a todos comentando que un vampiro perezoso siempre podía invitar a su casa a alguna joven y bonita profesora que le enseñara cuáles habían sido los nuevos avances en el campo de las relaciones interpersonales. El doctor Vaillant clavó en él sus fríos ojos. «¿Está usted mezclando la comida con el sexo?», observó, «y me atrevería a decir que no es la primera vez». Eso les hizo rugir de risa. Williams, el salvaje galés domesticado del Departamento de Literatura, para los colegas que no le admiraban demasiado, se puso algo rojo, como si se sintiera halagado. Uno de los colaboradores de Vaillant en el Departamento de Antropología indicó, alargándose tanto que se hizo aburrido, que el vampiro, nacido en una época anterior, sería peligrosamente conspicuo por su menor estatura a medida que la raza humana se fuera haciendo más alta. No necesariamente, comentó el doctor Vaillant. Recuerden que estamos hablando de un organismo físico altamente especializado. Es posible que durante sus periodos de vigilia su metabolismo sea tan sensible que responda a los estímulos del medio ambiente desarrollando su cuerpo al igual que su mente. Es posible que cuando esté despierto todo su organismo exista en un nivel muy intenso de cambio y actividad interior. La tensión de esas grandes carreras para ponerse inmediatamente al día con las exigencias de la evolución física, mental y cultural debe ser enorme. En los tiempos actuales debería necesitar largos sueños para recuperarse de tales esfuerzos. Miró el reloj de la pared. Como pueden ver, ejercitando un poco la imaginación y la lógica, hemos producido una criatura que tiene un parecido superficial con el vampiro de la leyenda, pero que es básicamente muy distinta del acostumbrado cadáver ambulante que siente aversión hacia las cruces. ¿Alguna pregunta sobre nuestro tema de hoy? Los sueños. Pero no estaban dispuestos a olvidarse tan fácilmente de toda esa fantasía. Un joven le preguntó al doctor Vaillant cómo explicaba las supersticiones sobre las cruces, el ajo y todo el resto. El profesor hizo una pausa para beber un poco de agua. El público aguardó en un silencio expectante. Katya tuvo la sensación de que habrían esperado una hora sin protestar, de tal modo les había fascinado. Finalmente Vaillant dijo. Los hombres primitivos que encontraran por primera vez al vampiro no serían conscientes de que ellos eran productos de la evolución, y mucho menos de que también él lo era. Crearían historias para explicar su existencia e intentar controlarlo. En los primeros tiempos es posible que él mismo creyera en algunas de esas leyendas, la bala de plata, la estaca de roble. Cuando despertara para encontrarse en una era no tan crédula, abandonaría tales nociones, igual que lo habían hecho todos los demás. Es posible que incluso llegara a sentir un apasionado interés, con el tiempo, hacia sus orígenes y su evolución. ¿No se encontraría muy solo? Dijo con un suspiro una chica que se hallaba en el pasillo lateral, expresando elocuentemente con su postura corporal el deseo de consolar tal soledad. «Espero que la joven dama me perdone», respondió el doctor Vaillant, «si me permito observar que esta pregunta es fruto de una vida cómoda y protegida. En la naturaleza, los depredadores no se permiten el lujo de esas tristezas y melancolías románticas que los seres humanos les atribuyen. Nuestro vampiro no tendría tiempo para la melancolía». A cada nuevo despertar tiene más cosas que aprender. Es posible que algún día el mundo regrese de nuevo a un índice de cambio más razonable, permitiéndole algún tiempo libre en el cual sentirse solitario o lo que en ese momento más le venga en gana. Una chica de aspecto nervioso se arriesgó a emitir la opinión de que un vampiro perpetuamente autodidacta necesitaría buscarse un sitio en algún centro de enseñanza, para tener acceso a la información que le haría falta. Muy cierto, accedió secamente el doctor Vaillant. Quizá algún centro universitario, donde la tenacidad en el estudio y otras excentricidades del intelecto activo serían aceptadas como conducta normal en un hombre adulto. Incluso una modesta institución como Keislin podría servir. Tras las risitas que siguieron a sus palabras, llegó una pregunta hecha en voz demasiado baja como para que Katya pudiera oírla. El doctor Vaillant, que se había inclinado un poco para comprenderla, se irguió de nuevo y, con voz sardónica, anunció, la señora desea que haga algún comentario sobre el orgullo satánico del vampiro. Señora, aquí entramos ya en el área de la imaginación literaria y sus artificios, algo que no oso hacer bajo la mirada de mis colegas del Departamento de Literatura.
Quizá tengan la bondad de perdonarme si me limito a señalar que un tigre dormido en una jungla, que al despertar encuentre a una floreciente ciudad sobre su cubil, no tienen mucha energía que malgastar en exhibiciones de orgullo satánico. ¡Santo Dios! ¡Su increíble descaro! Kat ya no sabía si ceder al enfado o la admiración. Quería que Vaillant la mirase, quería verle encontrando al menos un rostro donde ardiera la llama del conocimiento, para saber así que esa noche no había exhibido burlonamente la realidad de su existencia ante una multitud de ojos ciegos. Estaba segura de que debía notar su desafío, estaba segura de que se volvería y... Williams, decidido a tener como siempre la última palabra, habló una vez más. El vampiro como viajero del tiempo. Tendría que escribir ciencia ficción, Vaillant. Esto provocó una salva de aplausos, que se fue haciendo más fuerte, dando por finalizada la conferencia. Katya salió rápidamente junto con el resto de los asistentes, y se apartó un poco hasta quedar bajo el pórtico del edificio del sindicato, esperando a que sus pasiones se enfriaran un tanto. El coche del Dr. Vaillant se encontraba al otro lado de la calle, reluciendo bajo la luz de los faroles. Katya pensó que para él no se trataba solo de un coche, sino de su acceso a la movilidad física y un accesorio de la mecánica moderna que había dominado. Estaba segura de que ese era el modo en que él lo consideraba. Ahora sabía algo de su mente. Con los últimos asistentes salió la señorita Donnelly. Le preguntó a Katya si necesitaba que la llevaran en el coche. Katya le dijo que un grupo de mujeres del personal de la cantina iban juntas a la bolera todos los viernes por la noche, y habían prometido desviarse un poco para recogerla. «Esperaré con usted, por si acaso», dijo la señorita Donnelly. «Sabe, salvaje, Williams es un chalado insoportable, pero tenía razón en algo, el vampiro de Vaillant sería un viajero del tiempo. Claro está que solo podría viajar hacia adelante, nunca hacia atrás, y eso solo mediante saltos tan largos como impredecibles. Digamos que esta vez hasta nuestra era de lo que nos gusta considerar maravillas tecnológicas, puede que la próxima vez hasta una era de viajes interestelares». ¿Quién sabe? Puede que llegue a probar la sangre marciana, si es que hay marcianos y si es que tienen sangre. Francamente, jamás habría podido pensar que Vaillant sería capaz de salirnos con algo tan imaginativamente fuera de lugar como eso. El vampiro considerado como una especie de tigre de dientes de sable perdido en el tiempo y vagando por las calles, una auténtica especie en peligro. Ahí está la camiseta del próximo curso, salvad al vampiro. Era inútil consultar con la señorita Donnelly. Podía hacer bromas sobre eso, pero jamás lo creería. Para ella todo era una broma, un inteligente juego mental inventado por el Dr. Vaillant para divertir y entretener a su público. Le resultaba imposible percibir lo que Katya sí veía, que se trataba de un monstruo divirtiéndose en tanto que jugaba con su presa. «Una cosa hay que reconocer de ese hombre», dijo la señorita Donnelly, como si le costara admitirlo, «tiene una tremenda presencia escénica y desde luego cuando le vienen ganas sabe cómo resultar encantador». Nada demasiado empalagoso, claro está. Solo una leve relajación, un poquito de gracia cáustica, y los corazones susceptibles empiezan a latir más rápido. En esos momentos casi puedes olvidar lo implacable y egoísta que llega a ser ese cabrón cuando quiere. Se dio cuenta de que casi todas las preguntas y comentarios los hicieron mujeres. Ah. Son las que vienen a recogerla. Lo eran. Mientras las mujeres de la camioneta se apretaban un poco para hacerle sitio, Katya se quedó inmóvil con la mano en la portezuela, y vio como el Dr. Vaillant salía del edificio con unos cuantos estudiantes a cada lado, expresándole su admiración. Se alzaba sobre ellos como una torre, su cabello plateado bajo la luz del farol. Para una gente excesivamente civilizada como ellos sentir atracción sexual ante un depredador de tal calibre no resultaba nada extraño. Se acordó de Scotty, diciendo una vez que los grandes felinos eran todos hermosos, y que quizá esa belleza les ayudaba a capturar a su presa. El Dr. Vaillant volvió la cabeza, y ella pensó por un instante que le estaba mirando subir a la camioneta. Sintió que el miedo dominaba todo su ser. ¿Qué podía hacer para protegerse de él? ¿Cómo podía alertar a los demás, haciéndoles ver lo que ocurría y cuál era la verdad sin que la tomaran por loca? La anodina conversación de sus amigas en la bolera le impedía pensar y cuando le dijeron que se quedara un poco más rechazó su oferta. Ninguna insistió. Sentada en su casa, sola, Katya se tomó un tazón de leche caliente para calmarse un poco y poder dormir. Para su perplejidad, su mente no dejaba de olvidar al Dr. Vaillant para recordar cómo bebía cacao por la noche con Hendrik y los estudiantes africanos que solía traer para la cena.
Para ella todos habían sido como muchachos nativos, vestidos con sus mejores trajes y hablando de política igual que los hombres blancos, fugaces instantáneas de niños negros, distrayéndose con camiones y radioteléfonos de juguete. A veces habían ido a ver documentales sobre África repletos de ciudades, tráfico y profesionales de raza negra exhortando, explicando, dirigiendo las cosas, lo mismo que esperaban hacer esos estudiantes a su vez cuando volvieron a sus países. Empezó a pensar en el hogar. Recordaba claramente todos esos indicadores del cambio ocurrido en África y de pronto comprendió que la vida de antaño había desaparecido. Volvería para encontrarse una África que le sería tan extranjera como al principio lo había sido Estados Unidos. Admitió a regañadientes que escuchando al doctor Bailand una de sus impresiones había sido la empatía, aunque involuntaria. Si él viajaba por el tiempo en un solo sentido, también lo hacía ella. Se vio de pronto apartada de la vieja vida y su áspero vigor, los ríos llenos de caza, el humeante aire de la aldea, contemplándolo todo desde las cumbres del privilegio blanco. En estos tiempos, para perder el mundo propio no hacía falta dormir durante medio siglo, bastaba con hacerse vieja. A la mañana siguiente encontró al doctor Bailand, con las manos en los bolsillos, apoyado en una de las columnas que flanqueaban la entrada al club. Se detuvo a un par de metros de él, con el bolso colgando pesadamente de su brazo. Era temprano y el campus aparecía desierto. «Quieta», pensó, «calma. No demuestres miedo». Bailand la miró. La vi anoche después de la conferencia y también una noche a principios de semana ante el laboratorio. Tendría que saber que no debe ir rondando por ahí sola de noche. El campus está vacío, no hay nadie vigilando. Podría ocurrirle cualquier cosa. Si tanta curiosidad tiene, señora de Groot, venga a una de mis sesiones. Todas sus preguntas serán contestadas. Venga esta misma noche. Podría recogerla aquí en mi coche cuando vuelva al laboratorio después de cenar. No tengo ningún problema de horarios y me gustaría gozar de su compañía. Entre cursos, el laboratorio está vacío. No tengo voluntarios. Me paso las noches allí sentado y solo, con la esperanza de que algún joven sin medios económicos, incapaz de pagarse el viaje a casa durante las vacaciones, sienta el incontrolable cosquilleo que le impulse a venir hasta mi laboratorio y ganarse el dinero del billete. Katya sintió que el miedo y la excitación golpeaban pesadamente en el interior de su cuerpo. Meneó la cabeza, no. Creo que mi trabajo le resultaría interesante, añadió él, observándola. ¿Es usted una mujer despierta y atractiva? Aquí están malgastando sus cualidades. ¿Es que la universidad no fue capaz de encontrarle un trabajo mejor que este cuando murió su esposo? Tendría que pensar en mi oferta, podría venir regularmente para ayudarme como secretaria hasta que consiga algo mejor. Le pagaría bien. El asombro que le produjo ver que se le ofrecía trabajar en el cubil del vampiro ahuyentó su miedo y le hizo recobrar la voz. Doctor Bailand, soy una mujer del campo, una hija de granjeros. No he tenido una educación muy amplia. En casa jamás leíamos libros aparte de la Biblia. Mi esposo no deseaba que yo trabajara. He pasado mi tiempo en este país aprendiendo el inglés, la cocina y dónde debía comprar las cosas. No tengo habilidades especiales, y no sé gran cosa, aparte de lo que recuerdo sobre las cosechas, el clima, las costumbres y la vida salvaje de otro país. E incluso todo eso es probable que se haya quedado anticuado. No serviría de nada en un trabajo como el suyo. Encorvado dentro de su abrigo con el cuello levantado, mirándola ligeramente de soslayo, su cabello despeinado brillando a causa de la humedad, Bailand tenía el aspecto de un viejo halcón, alerta y, al mismo tiempo, remoto. Cambió de postura, escondió un bostezo tras los grandes nudillos de su mano y se rió. Como quiera. Ahí viene su amiga Nelly. Nettie, le corrigió Katya, sintiéndose repentinamente ofendida. Había bebido la sangre de Nettie, y lo mínimo que podía hacer era recordar correctamente su nombre. Pero él ya se estaba alejando hacia el laboratorio, andando sobre el césped. Nettie llegó algo jadeante. ¿Quién era ese? Intentó atacarla. Era el doctor Bailand, dijo Katya. Tenía la esperanza de que Nettie no se fijara en cómo temblaba. ¿Qué tenemos aquí, un romance secreto? Y Nettie se rió. La señorita Donnelly entró en la cocina cuando ya estaba terminando el almuerzo de despedida. Se encajó con cierta dificultad entre Nettie y Katya, que estaban tomándose un descanso y preparando el postre, respectivamente, y observó cómo Katya iba colocando con cuidado las cucharadas de crema batida sobre cada uno de los platos con fruta. En caso de que luego beba demasiado para acordarme, gracias, dijo la señorita Donnelly. Ha hecho milagros con el presupuesto que le di.
El departamento se encargará de hacer algo oficial con Wei, Wellington y todos los adornos de Borchardt, pero algunas de nosotras considerábamos realmente importante darle a Silvia nuestra propia despedida alcohólica, y no podríamos haberlo hecho sin su ayuda. Ned ya sintió y apagó su cigarrillo. «Ha sido un placer», replicó Katya, preocupada. El doctor Vaillant había acudido hasta su terreno y volvería. Ahora tenía que tratar con él, cierto, pero... ¿cómo? Ya no pensaba en compartir su miedo y, desde luego, no sería con Nettie y sus preocupaciones monetarias o con la señorita Donnelly, cuyos ojos parecían ahora mismo levemente vidriosos por culpa de la bebida. Vaillant, el vampiro, era un asunto del cual un comité jamás podría encargarse. La última noticia, dijo la señorita Donnelly con amargura, es que el departamento planea ocupar el sitio de Silvia con algún tipo de Oregón. Lo cual quiere decir que el salario va a subir por lo menos la mitad, o más dentro de 6 meses. Ahí tiene su igualdad, dijo Nettie, en un tono de voz más bien desagradable. Se volvió hacia Katya, con una expresión que decía, mire quién hace todo el dinero, y mire quién se tiene que fastidiar. Ahí está, sí, dijo la señorita Donnelly con tristeza. En cuanto a mí, las noticias son de que no hay puesto fijo, así que me iré en el otoño. Yo y mi bocaza. Walker estuvo a punto de sufrir un desmayo ante mi sistema para acabar con las violaciones. Se coge al tipo, se le arrancan las entrañas y luego se cuelgan sus testículos sobre la puerta principal. Nuestro buen decano sabe tan poco de mí que no se da cuenta de que soy solo fachada. Si estuviera sola me quedaría petrificada y, como mucho, intentaría convencer a ese cabrón para que no lo hiciera. Ya sabe, ahora, deje que me ponga el vestido y haré un par de tazas de café, y luego me cuenta por qué odia tanto a las mujeres. Se levantó. ¿Ha oído ya lo que pasó la noche anterior con esa chica, la última víctima? Le abrió el cuello. Le arrancó los pantalones, pero ni tan siquiera se molestó en violarla. Eso demuestra cuán desesperado le trae el sexo. Jackson nos habló del asesinato esta mañana, respondió Katya. ¿Jackson? Oh, de edificios y terrenos. Tenga cuidado, incluso él podría ser. Cualquiera de ellos. «Malditos sean», murmuró salvajemente dándose la vuelta, «viviendo de nosotras, sacando a patadas nuestros cuerpos del medio cuando han terminado». Y salió tambaleándose de la cocina. Nettie lanzó un bufido. «Siempre ha sido una activista de los derechos femeninos. No me sorprende que Walker se libre de ella. Hay hombres que actúan como cerdos, pero no puedes dejar que te conviertan en una enemiga del género masculino». Ya sabe que un hombre es la única oportunidad de subir en el mundo que les queda a la mayoría de las chicas. Se puso un par de guantes color amarillo limón y fue hacia el fregadero. Si quiero librarme de estos guantes de goma, deberé casarme con un tipo que pueda permitirse el tener criada. Katya se quedó inmóvil, contemplando los platos de fruta con sus gruesas capas de crema. Era tal y como decía la Biblia, había podido sentir las escamas cayendo de sus ojos. Lo vio todo con claridad y pensó que era una estúpida. Los malos sueldos son reales, la violación es real, un asesinato es real. El mundo real se preocupa de los peligros reales, no de las fantasías infantiles sobre un ser que merodea en la noche bebiendo sangre. El doctor Vaillant se tomó la molestia de interesarse por mí, de ofrecerme un trabajo extra, en tanto que yo pensaba. Estupideces sobre él. ¿De dónde vienen todas estas locuras y tonterías mías? Tengo una vida monótona y aburrida desde que murió Hendrik. Así que invento dramas en mi cabeza, y de ese modo llego a pensar que el Dr. Vaillant, un caballero distinguido, un erudito, se interesa por mí. Decidió ir más tarde al edificio del laboratorio y dejarle una nota, una disculpa por su comportamiento anterior y una oferta de pasar a verle pronto y convenir una cita para su laboratorio de los sueños. Nettie miró el reloj y, por encima del hombro, le dijo... Ya es hora de llevarle su postre a las damas. Las mujeres se habían dispersado al fin, dejando tras ellas la acostumbrada niebla de los cigarrillos. Nettie y Katya habían terminado de recoger y limpiar. Voy a tomar un poco el aire, dijo Katya. Nettie, envuelta en una aureola de humo propio, estaba medio dormida en uno de los grandes sillones de la sala. Meneó la cabeza. Pues yo no. Estoy muerta. Se irguió en el sillón. A no ser. Quiere que venga. Afuera aún hay luz, así que está a salvo del destripador de Caitlin. No te molestes, dijo Katya. Al otro extremo del césped tres estudiantes bailaban bajo la huidiza silueta de un frisbee. Katya alzó la vista hacia el sol, un disco plateado que asomaba por entre un desgarrón de nubes. Probablemente, se acercaba más lluvia.
El campus aparecía desierto. Katya no estaba preocupada. No había ningún vampiro y el arma que llevaba en el bolso sería suficiente para cualquier emergencia. El laboratorio de los sueños estaba cerrado. Metió su nota de disculpa por entre la puerta y la jamba y se fue. Cuando cruzaba el césped, alguien apareció tras ella y unos dedos muy largos aferraron su brazo. Era el Dr. Vaillant. Con firmeza y sin decir palabra hizo que volviera hacia el laboratorio. ¿Qué está haciendo? Le preguntó ella, asombrada. Casi paso de largo sin verla. Venga a sentarse un rato en mi coche, quiero hablar con usted. Ella intentó retroceder, alarmada, y él tiró con fuerza de su brazo. Es inútil armar escándalo. No hay nadie que pueda darse cuenta. En el estacionamiento solo había un coche. Incluso los jugadores del frisbee habían desaparecido. El Dr. Vaillant abrió la puerta del Mercedes y con un poderoso empujón de su mano izquierda metió a Katya en el asiento delantero. Luego se instaló ante el volante, puso rápidamente los seguros de cierre de las puertas y se reclinó en el asiento. Miró hacia el cielo grisáceo y luego examinó su reloj. ¿Dijo que deseaba hablar conmigo? Preguntó Katya. Él no respondió. ¿A qué estamos esperando? Dijo ella. Estamos esperando a que el vigilante de día se vaya y cierre los laboratorios. Me disgusta ser interrumpido. Entonces así es como ocurre todo, pensó Katya, sintiendo que un letargo distante se iba apoderando lentamente de su cuerpo, paralizándola. No había ningún poder hipnótico surgido de la imaginación de un novelista conteniéndola, solo el hechizo que cae sobre la presa del felino, la conmoción de verse aferrada entre las mandíbulas letales aunque todavía no se hubiera derramado ni una sola gota de sangre. Interrumpido, murmuró. Sí, dijo él, volviéndose. Katya percibió en sus ojos el ansia, el hambre, ahora sin disfraces. Interrumpido en lo que desee hacer con usted, sea lo que fuere. Ahora se encuentra en mi terreno de juego, señora de Groot, ese lugar al que he insistido en volver una y otra vez. Ya no puedo esperar más tiempo a que se decida. Tiene usted buena salud, según vi en su historial, y yo estoy hambriento. El coche olía a metal frío, a cuero y a mezclilla. Un hombre salió de los laboratorios y se inclinó para sacar la cadena de la única bicicleta que había en el aparcamiento. Por el modo de removerse en su asiento, Katya supo que ese era el hombre cuya marcha había estado esperando el Dr. Vaillant. «Mire a ese idiota», murmuró. «¿Es que piensa tardar toda la noche?» Vaillant no paraba de mirar hacia las ventanas del laboratorio, con inquietud. «Ese sería el lugar», pensó Katya, allí lo haría tras dejarla aturdida con un golpe que no produjera sangre. Después de todo, no querría manchar su Mercedes. En su cansancio ahora estaba segura de que había atacado a esa chica, bebiendo su sangre y matándola luego. Estaba utilizando las actividades del violador como tapadera. Cuando nadie venía a su laboratorio de los sueños, el hambre le impulsaba a salir de caza. Pero yo también soy cazadora. Pensó. Sintió en su interior una fría corriente de ira. Sus pensamientos volaban a toda velocidad, necesitaba tiempo, necesitaba estar un momento allí donde no pudiera alcanzarle y planear cómo iba a sobrevivir. Tenía que salir del coche, fuera cual fuese el subterfugio utilizado. Tragó saliva ruidosamente y se volvió hacia él. «Voy a vomitar», dijo con una voz que parecía un graznido. Él lanzó una furiosa maldición. Los cierres chasquearon y Vaillant extendió el brazo para abrir la puerta de un empujón, dándole un golpe al hacerlo. «Fuera». Emergió vacilante a la fría y húmeda atmósfera del exterior y se apresuró a retroceder unos pasos, apretando su bolso contra el cuerpo cual si fuera un escudo, mirando rápidamente a su alrededor. El hombre de la bicicleta se había marchado. En el piso superior del club Keislin se veía brillar una luz al otro extremo del césped. Nettie estaría echándola de menos ahora mismo. Quizá Jackson viniera a recogerlas. Pero era imposible que la ayudaran a tiempo. El Dr. Vaillant había salido del coche. Estaba inmóvil con los brazos apoyados en el techo del Mercedes, contemplándola con una mezcla de disgusto y desprecio. «Señora de Groot, ¿cree que puede vencerme en una carrera?» Y empezó a rodear el coche, yendo hacia ella. La voz de Scotty resonó quedamente en su oído. «¿Tuyo?» dijo, en tanto que el leopardo se tensaba para saltar. «¿También Vaillant era un animal, no un monstruo inmortal surgido de una leyenda? Era solo una bestia salvaje, por muy listo y fuerte que fuera, por muy hambriento que se sintiera en ese momento». Él mismo lo había dicho. Sacó la automática del bolso, quitando el seguro y alzándola con las dos manos hasta sus ojos, y su mente le dijo tranquilamente que sería mejor un tiro a la cabeza, pero que siempre era más seguro acertar si apuntaba al torso. Le disparó dos veces,
dos balas en rápida sucesión, una en el pecho y otra en el abdomen. No cayó, pero se dobló sobre sí mismo, como intentando abrazar su cuerpo desgarrado, y gritó con tal fuerza que ella empezó a temblar y le resultó imposible conseguir que sus manos reunieran la estabilidad suficiente para el disparo que había pretendido hacer luego sobre su cabeza. También ella gritó, involuntariamente, Vaillant estaba lanzando unos aullidos espantosos. Había pasado mucho tiempo desde su último disparo sobre un ser vivo. Oyó unos pasos corriendo a su espalda, y luego unos brazos la rodearon, y le hicieron quedarse inmóvil, clavándole las manos a los costados de tal forma que la pistola apuntó hacia el suelo. ¡Jesús! Jadeó en su oído la voz de Jackson. Su coche seguía allí donde había frenado de golpe, sin que Katya lo hubiera oído llegar. Nettie bajó de un salto y corrió hacia Katya, gritando: ¡Dios mío, está herido! ¡Le ha disparado! Vaillant se apartó tambaleándose, dando la vuelta a su coche, alejándose de ellos. Se apoyó en el parachoques, había dejado de gritar y su rostro, una máscara de mejillas huecas, devorada por el hambre, les contemplaba ciegamente. ¿Es él? Preguntó Jackson con voz incrédula. Él intentó violarla. No, es un vampiro, dijo Katya. ¿Un vampiro? Explotó Jackson. Se ha vuelto loca. Jesús. Dejad de mirarme, ganado. Logró decir Vaillant con un jadeo. Luego se dejó caer en el asiento delantero de su coche. Podían verle a través del parabrisas, con su frente resbalando hasta apoyarse en el volante. Había manchas de sangre sobre la capota del Mercedes, allí donde se había apoyado. Señora de Groot, deme la pistola, dijo Jackson. Katya apretó con más fuerza la culata. No. Por el modo en que los brazos de Jackson aumentaron su presión se dio cuenta de que le daba miedo soltarla para intentar apoderarse de la pistola. Una sirena sonaba a lo lejos. Ahí viene el coche de Daniel. Gritó Nettie con un alivio salvaje en la voz. Vaillant alzó la mirada. Su rostro grisáceo estaba rígido y en sus ojos brillaba una feroz decisión. La puerta. Gruñó. Que alguien cierre la puerta. Su rostro parecía arder, era imposible no obedecerle. Nettie se lanzó hacia adelante, cerró la puerta con un golpe seco y retrocedió, limpiándose la mano en el jersey. Vaillant puso en marcha el Mercedes y pasó ante ellos haciendo S's, saliendo del estacionamiento hacia el camino principal. La lluvia estaba empezando a caer con fuerza. Katya oyó nuevamente la sirena y despertó para enfrentarse con su fracaso, no había logrado matar limpiamente a la presa. El vampiro estaba escapando. Intentó correr hacia el coche de Jackson, pero él la retuvo. «Basta ya, quédese quieta. Ya he hecho bastante», gritó. El Mercedes redujo la marcha durante un segundo al final del camino, como vacilando, y luego giró hacia las puertas de piedra para esfumarse entre ellas. «¿Y ahora? Quiere darme la pistola», dijo secamente Jackson. Katya puso el seguro y dejó caer la automática sobre el asfalto mojado. Nettie estaba señalando hacia el club. «Viene gente. Tienen que haber oído los disparos, y habrán llamado a Daniel». Oiga, Jackson, estamos en apuros. Nadie va a creer que el doctor Vaillant es el violador. Y mucho menos lo otro. Sus ojos se volvieron por un segundo hacia Katya, nerviosos y preocupados. Digamos lo que digamos, pensarán que estamos locos. Oh, mierda, dijo Jackson con voz cansada, soltando por fin a Katya. Se agachó para coger el arma y Katya vio la preocupación y el temor en su rostro mientras pensaba en la situación tal y como la había descrito Nettie, una historia sin pies ni cabeza que unos cuantos miembros del personal de limpieza habían inventado sobre un eminente profesor. «Tenemos que decir algo», prosiguió Nettie, desesperada. «Toda esa sangre». Se quedó callada, los ojos clavados en el suelo. Jackson se encaró con Katya y le habló con voz apremiante. «Oiga, señora de Groot, no tenemos ni idea de a qué se debieron los disparos, no sabemos nada». «¿Me ha oído?». Se metió la automática en el bolsillo interior de la chaqueta. «Usted vino para concertar una visita al laboratorio de los sueños, pero el doctor Vaillant no estaba. Usted le esperó y Nettie empezó a preocuparse al ver que no regresaba, y entonces vinimos hasta aquí en el coche, buscándola. Todos oímos los disparos, pero nadie vio nada. No había nada que ver. Como ahora». Katya estaba furiosa con él y consigo misma. Tendría que haberse arriesgado a disparar contra la cabeza, no tendría que haberse dejado contener por Jackson. Ahora podía ver ya el coche de Daniel, girando para entrar en el estacionamiento. «Me han aceptado en la escuela de informática de Rochester para el próximo semestre», dijo Jackson con voz tensa.
puede apostar a que allí no les gustan los vampiros, señora de Groot. Y tampoco les gustan los negros con pistolas. Yo y Nettie tenemos que vivir aquí. No podemos marcharnos a África. Kat ya se fue calmando. Tenía razón. Durante todo ese tiempo la relación había existido solamente entre ella y el vampiro, y lo ocurrido aquí era asunto suyo, y no tenía nada que ver con esos dos jóvenes. «Está bien, Jackson», dijo. «No había nada, no vimos nada». «Correcto», dijo él, volviéndose hacia el coche de Daniel. Katya pensó que lograría salir adelante. Quizá algún día vendría a visitarla en África, con un traje elegante y llevando un portafolios, por un asunto de negocios. Seguramente allí también tenían computadoras ahora. Daniel salió de su coche y se quedó inmóvil bajo la lluvia, una mano sobre la culata de su arma. Katya vio cómo la decepción se iba extendiendo por su rostro rojizo, haciéndole torcer el gesto, cuando Nettie le puso la mano sobre el brazo y empezó a hablar. Katya recogió su bolso del suelo, donde lo había dejado caer antes. Qué ligero parecía ahora, sin el arma. Buscó en él y sacó su capucha de plástico para la lluvia, aunque tenía el pelo ya empapado. Mientras se ataba la capucha pensó en su viejo rifle de repetición del 350, su arma para los leones. Y luego pensó en sacarlo de donde estaba guardado y revisarlo para que funcionara bien, escondiéndolo después en lo más hondo del cuarto de los trastos de fregar en el club. Solo por si Vaillant no moría, por si no lograba dormirse con dos balas dentro y volvía cojeando para cazar en un terreno familiar. Para buscarla. Volvería la semana siguiente, con el regreso de los estudiantes, o no volvería nunca. No pensaba que fuera a volver, pero estaría lista, por si acaso. Y luego, tal y como había planeado, volvería a su casa en África. Su mente empezó a repasar velozmente las imágenes, una vida nueva, no importaba cuál, la que pudiera crearse esos tiempos. Si Vaillant era capaz de adaptarse a ellos, también ella podía hacerlo. Era adaptable y decidida. Como él. Pero... ¿y si dormía para despertar de nuevo dentro de 50 años? Cada generación debía cuidar de sí misma. Ella había cumplido con su parte, aunque quizá no lo bastante bien como para alardear de ello. Con todo, ¿qué historia resultaría para contarle algún anochecer ante el fuego de una hoguera en el Veldt, empezando con la alta silueta del Dr. Vaillant vista al final del estacionamiento, pasando junto al estudiante arrodillado entre la espesa niebla de la mañana? Katya se dirigió hacia el coche de Daniel para contar la historia que edificios y terrenos podría entender.